Espero que cuando encuentres este mensaje logres entender mi necesidad de irme sin decir adiós. Sinceramente me cuesta recordar esa noche. Son como pequeños trozos. Pero ahora que veo todo el panorama completo, sí noto algunas situaciones y algunas señales. Vinieron. Ay, feliz cumpleaños, amiga. Gracias por venir. Pero ¿cómo no íbamos a venir? Mirá, aquí un traje para que conozcas. Me costó un poco convencerlo, pero bueno. Bueno, bienvenidas. Ah, Braulia, ¿cómo estás? Alfredo. Cociné todo el día, así que espero que les guste. Clemente, ¿te gusta? Está muy rico, sí. La cocina. Ay, por supuesto. La verdad es que cada vez que vengo se come espectacular en esta casa. Y te conté, ¿o no? ¿Y ustedes, chicos, cómo se conocieron? Nos conocimos en la casa de piedra. Yo iba saliendo ya sin nada de lana. Qué raro, perdiendo plata vos. Ya me conozco, ¿no? Pero por suerte estaba Alfredo, que como en todo un caballero que es, se acercó para pagarme el taxi. Me acuerdo de las veces que he ido ahí, he ganado plata. También he perdido plata. Por favor. Algunas veces. Por favor. Lo siento. Pero siempre hay que matar todo. Alfredo, por no acordarse. ¿Te lo llevó a mudarse a Capital? Acá no me estaba yendo muy bien. Me surgió una oportunidad y bueno, quise probar suerte allá. ¿Y a qué se dedicaba? Tenía mis negocios. Sí, la verdad es que está muy. Realmente no era bueno. ¿Negocios? ¿De qué? Negocios. Normal. ¿Me serviría otra copa, por favor? Es un vino exquisito, ahí va. Ay, yo también quiero un poquito más. Bueno, y ya que estamos, podemos hacer un brindis por la cumpleañera, ¿o no? Sí. ¿Falta una copa? No. ¿Todos? Bueno, porque te lo cumpla feliz, te lo cumpla Clemente, te lo cumpla feliz. Cumpleaños. Bueno, me llevo la torta para cortar. Abrilo rápido que si no te voy a decir qué es. Gracias. Pero foto. Dale. Fotógrafa, ¿no? Periodista, en realidad. No sé si me va muy bien, pero por lo menos pago las cuentas. ¿Dónde lo publicás? En el diario. ¿Están contentos? Con Amanda. Sí. Muy. ¿Por? Preguntaba. ¿Cómo te llevas con las fotos? No muy bien. No todo el mundo quiere hacerse famoso. Está bien. Pero molestarse por eso. Pensé que tal vez lo interpretó como un intento de coqueteo de mi parte.
se había vuelto para mí tal enigma que a la primera distracción y sin pensarlo, capturé su rostro. A la mañana siguiente fue el día más caluroso del año, pero en mi casa todo estaba helado. Intenté denunciarlo, pero ¿quién me iba a hacer caso? Si solamente se llevó mi cámara fotográfica. Sentí asustada. Ya ni mi propia casa era un lugar seguro. Y a mi pesar, en ese momento tuve que irme. Me vine a lo de Anita. Ella no me iba a pedir identificación y mucho menos explicaciones. Podía quedarme un tiempo hasta descifrar qué hacer. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpe la molestia. Estoy buscando a esta mujer, por acá por el barrio. Anda siempre vestida elegante. Suele andar con esta bicicleta que está acá en la foto. No la puedo encontrar por ningún lado. ¿Usted la conoce? Buenas tardes. ¿Qué necesitas? Necesito revelar un rollo. ¿Podrá ser en diferentes tamaños? Thank you.
¿Quién habla? Sintiendo demasiado cerca, con el agua hasta el cuello. Tenía que huir e irme aún más lejos. Pensando en otro lugar, en la lejanía que hay entre las estrellas. Esto no es nada más que inquietante. Vida Ya para cuando llega Valeria, no podía dejar de verlo. Desconfiaba de mí, de mi sombra, de mis pasos. Sí, habla Tito. La vieron en Ostende. Pasé por su casa, pero ya no estaba. No debe andar muy lejos. Sí, sí. Ya sé cómo llegar a su casa. Listo. Yo lo empecé a buscar a él. ¿Por ¿Sí? qué? ¿Quién era Alfredo? Hola. Alfredo Montoya. ¿Y por qué no quería que su identidad quedara registrada? Si todo salió como lo esperaba, ya estarás por encontrarme.
Tito, sé que vos vas a poder seguir buscando. Todo lo que descubrí te lo dejo. Pero eso sí, es un tipo peligroso. Hacé como él, movete en la oscuridad, pero saca todo a la luz. Publica su rostro. Lo último que te pido es que por nuestro bien no me busques más. Espero que logren entender mi necesidad de irme sin decir adiós. Estrellas.